Bueno, amigos, como vieron, estuve poniendo estas lucecitas, pero están un poquito cortas, pero me gustaron porque así los gatitos no las van a poder alcanzar. Como vieron, pues tienen un control para diferentes tipos de luz. Y mi amigo John del canal John Anthony Jiménez me dijo que les estuviera grabando cómo se veía de noche y pues así es como se ve. Así es como se ve de noche. Y pues aquí está la cortina de la ventana. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. Para los que ya vieron mis videos o mi video anterior, saben que según yo hice mi estación de café, le estuve poniendo aquí, es como una panera. Bueno, aquí puse el dispensador de jabón porque pues no le encontré un lugar y me gusta cómo se ve ahí, pero bueno. Acuérdense que también pues en estos frascos puse el azúcar, el café y la crema porque les había comentado que yo estuve pidiendo unos por internet y que no me llegaban y no me llegaban y pues ya me llegaron y son estos, vean. Son estos, son como en forma de pino, son tres. Acá tengo el otro. Porque a este ya le había puesto crema para ver cómo se veía, para ver si me gustaba y si los dejaba. Así es que vean bien cómo se ve este para que ustedes me digan cuál dejamos, ¿sale? Bueno. Voy a quitar estos para, pues, rellenarlos. Estos. Ya están limpios, ¿eh? Para que luego no digan. Bueno, a este pues le voy a estar vaciando el café. A ver si no hago mi tiradero, mi menjurje y mi no sé qué. Se me va a volar el café aquí. Yo creo que es más fácil como con una cuchara. Efectivamente, sí, hice mi tiraderito de café, vean. Bueno, no sé si se aprecia bien aquí en la pantalla, en la cámara, pero sí. Ahora voy a poner el de la crema. No pesan nada, yo cuando los pedí pensé que eran de vidrio, pero no. Son de plástico y eso me gusta aún más, que sean de plástico. Uy. Aquí sí me voy a tardar un poquito más, pues bueno, déjenlo lleno porque si no aquí me van a dar 10 horas y voy a hacer mis deschongues. Vean, ya llené el del azúcar. Y este es el de la crema. Con la crema no creo batallar tanto porque así la compré en bote, en frasco. Esta la verdad no la he probado, no sé si me vaya a gustar esta crema, pero... ¡Ay, está bien dura! Puta, la cerraron para nunca abrirla esta, no sé por qué está tan pegado esto. Gracias.
Y listo. Así quedó el de la crema. Vean. Para que se vea como mejor, voy a poner el café en medio. Aquí, porque como estos dos son blancos, así, no, este acá, tú acá, tú acá, tú acá, tú acá, así, algo así. Y no sabe. Cargué esta taza según yo para mi café y vean la tacita, veanla. Está bien chiquitita, pero está bien bonita. Así es por dentro. Vean, está bien curiosa. Yo creo que la voy a poner allí. Allí. Y también. Vean, ¿qué creen que hay aquí? ¿Qué creen que hay aquí? También ríanse de mí. ¿Qué tiene? Ríanse de mí, yo ya me reí mucho. Ahora les toca a ustedes, vean. Vean, están bien bonitas. Son 4 cucharitas, mini cucharitas. Esta es de un muñeco de nieve. Esta es una estrella. Ay, esta está bien bonita. Esta es de una galletita. Y esta última es una bota. Vean. Ay, están bien bonitas. Bien curiositas, pero bien bonitas. Ay, mamá. Espérame, mi amor. Vean. Usadas chiquitos. Y están bien pequeñitas. Pues son para el café. Yo pienso para el té. Entonces, no sé si ponerlas como todas aquí. Las 4. O solo una. ¿O qué? Ustedes díganme. Pero la caja está bien bonita, vean, aquí venían acomodadas y así trae por dentro la caja y así es por fuera. Así es por atrás, hasta como para un regalito, está bien bonita. Y pues así es como queda, amigos. ¿Qué les pareció? ¿Cuál idea les gustó más? ¿O cómo se veía mejor? ¿Sí? ¿Con la otra? ¿Con los otros frascos? ¿O con estos? Digan ustedes. Ah. Ahorita las acomodo bien. Ahorita les voy a hacer una toma mejor. Y así es como se ve. Ya mi teléfono no tiene carga, por eso no se ve bien la vela. Y pues aquí así quedó. No sé, se me hace bien bonito, como bien tierno. Vean, aquí puse el azúcar, en medio el café y la crema. Y pues la tacita. Y así se ve de acá. La mesa pues no la tengo recogida, ¿eh? Que no diga. Así. Y pues la cocina, aquí tengo caldo de res que hice y así se ve de noche la cortina. Le voy a poner un tubo como me dijeron, un palo de escoba, a ver qué, para que se vea mejor. Y cuenta, miren, se me pasó decirles, estos frasquitos son de Chain y la tacita y las cucharitas son de AliExpress. Estos me costaron
como 30 o 35 pesos cada uno, y las cucharitas creo que en 60, y la tacita también como en 60 o 65 pesos. Y las lucecitas de la ventana también son de AliExpress, me costaron 50 pesos. Y así es como quedó mi nueva área de café. Y ahora sí, amigos, me despido, cuídense y nos vemos pronto. Cuéntenme cuál de las dos ideas les gustó más. Acuérdense que los voy a leer y les voy a contestar.